21. No se esperaban que les hablara en inglés, ¿verdad? Soy Naka, pero tu cara se aprendí en la primera sesión. Infraestructure. Amigation. Van a decirles que ya estamos aquí en un nuevo petón. Ay, manetas, aquí siempre me golpean. Oigan, la pregunta del día de hoy. Ya sé que es lo que les gusta, cochinotes. Decirles que vamos a preguntar ¿cuál es la posición sexual más segura para hacer cochinotes en esta cuarentena? No se vayan a decir que la virgen les habla, porque ya saben ustedes cómo son aquí. Primero mucho y después ¡vámonos! Ay, perdón, no, me loco y se me va. Vamos a ver quiénes van a ser nuestras víctimas el día de hoy. Hola, Maneto. ¿Hola? Maneto, hola. Hola. No, Maneto, no seas grosero, te estoy hablando. ¿A mí? Lucky me. Estoy saliendo en la tele. No, dígale, Maneto, te vas a hacer famoso. Ah, no, ¿cómo crees? ¿Cómo no? Ahí va, él, mira, él le gusta. No, no, es una pregunta bien fácil. A ver, dígame. Quiero saber yo, porque soy bien preguntona. Y quiero saber, en esta cuarentena, ¿cuál es la posición sexual más segura? ¿La qué, perdón? La posición sexual más segura en esta cuarentena. ¿La posición sexual más segura? 2000 años más tarde. ¿Posición? No sé. Manito, sí sabes, ya se ve que eres bien cochinote. ¡Ay, ya me voy! Maravillosa jugada. Hola, mano. ¿Tú también me vas a correr? ¿Mande? ¿También me vas a correr? No. Estoy fea, ¿te asustas o qué? Estás guapa. Mano, tú estás ¿Ok, hijo? Alguien se le dice muy guapa. Oye, manito, quiero preguntarte algo. Quiero saber, como yo soy bien preguntón, me da gana mucho la curiosidad decirte que en esta cuarentena, manito, ¿cuál es la posición sexual más segura? A ver, dime. ¿Más segura? 69, ¿no? Delicioso. Maíz, también puedo acércate más aquí, más cerquita aquí. Lucky, mi mano, Lucky, mi la cámara aquí. Venga, turrón. Ay, no, mano. Vamos a ver quién nos pregunta. Vamos acá a este lado, que ya quien nos contesta, luego se me va la onda. Avísenme. Oigan, a ver si mi mano puede enfocar que se me está levantando la falda y se me está despeinando la cotorra. Vamos a que para acá, a ver. Hola, mano. ¿Cómo estás? Bien. Mano, ¿ya te quieres ir, verdad? Sí, voy a un mandado. ¿Por qué? Voy, me van a... ¿Tienes miedo? No, me van a... ¿Sea, verdad? A mi hijo. Oye, mano, una pregunta, repente de que te vayas. Sí. Es que yo soy bien preguntona. Y a mí, pues luego la cabeza se me va a otras cosas. Mano, acércate más. Ay, me caen tan gordo que sean así tan pendejos. A ver, tú dime, en esta cuarentena, ¿cuál es la posición sexual más segura? Ay, cabrón, no sé. Ay, manito, sí sabes, porque tienes un hijo. A ver, dime. No sé. Me van a dar a mi hijo aquí, sí, en la esquina. No quieres un saludo para alguien. Para tu hijo. Para mi hijo, Muy bien, gracias, mano. Ay, ahorita andan todos como que acá muy persinados, así que sabe qué, pero ya los ponen que los. Ay, no, manitos, andan como que muy aburridos el día de hoy. Usted dejen ahí su comentario a ver qué es lo que le pasa. Miren, aquí nos agarramos a uno. Hola, mano. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Yo también, bien chula como siempre. Oye, manito. Mano, acércate. Acá, Lucky, mi mano, acá, cerquita. Oye, manito. Yo soy bien preguntona. Sí. Y quiero saber que tú me contestes en esta cuarentena cuál es la posición sexual más segura. La posición sexual más segura. Ah, ¿como de dónde? ¿Qué? No, pues tú dime, manito, yo nomás quiero saber. Ah, bueno, vamos viendo la posición más segura sexual. No es segura, ni nada, es... Tú dilo, mano, tú dilo, sácalo de adentro. Sácalo de adentro, de perrito. No sé. El
de perrito, de maneto, ya sí sabe, ya me dijiste que no cochinote. Para pitar el enemigo un ratito. Ay, maneto, otra vez, otra posición. Que está segura, maneto. ¿Está segura? Sí. Segura, segura, sí, de tiro. Porque ante todo, la protección. La protección ante todo, ¿ah? ¿Eh? Sí, maneto. Sí, bueno. Sería el ave. Sácalo, maneto, sácalo, sácalo adentro. Vamos viendo, vamos pensando. Para arriba y abajo, acostaditos. Ay, Dios de mi vida. Maneto, este maneto sí sabes tú. Más o menos, más o menos. Ay, manito, ¿y tú en esta cuarentena las has practicado? No, está cerrado todo, ya deberían. Ah, no se puede, ya deberían. Porque la protección ante todo también, ¿no? Ya están abriendo todo, pues vamos viendo, ¿no? Al 30%, como dice el gobernador. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Hola, mano. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te mandabas escondiendo, mamá? No, así soy. En cuanto me vio, dijo, vámonos, gallito. Oye, manito. Ay, manito, es que estoy bien fea, ya sé, pero nomás me estás mirando a los ojos, lookime aquí, aquí, aquí. Oye, manito, quiero hacerte una pregunta. Quiero saber, en esta cuarentena, ¿cuál es la posición sexual más segura? ¿Acostado, no? Pues sí, güey, no mames. ¿Acostado? A ver, ¿cuál otra? No sé. ¡Ay, ajá! Sí. ¡Hola, manito! Ya te digo, manita, no corra. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye, manita. Así como me ves de chiquita, soy bien preguntona. Y quiero saber, en esta cuarentena, ¿cuál es la posición sexual más segura? La abstinencia. Ay, hermana, no. Ninguna mujer me ha contestado y que demostré que también sabemos. Ah, ¿cuál fue la posición más sexual más segura para hacer en esta cuarentena? De cucharita. Ya nos exhibiste. Ya. Ay, de cucharita, manita. A ver, otra más, manita. ¿Será que también no es experimentada? Manita, ¿cuál otra? Tú sóplame, manita. Sácalo de adentro. De perrito. Ya es la que más han dicho todos. Ya, no. Ese perrito es tremendo. Soy muy loco. Soy tremendo. Soy. Bueno, manita, ¿algún saludo que quieras mandar? Ah, muchos saludos a todos. A todos. Sí, en especial a mi niña que está allá. Ay, manita, ya sabemos a quién sacó. Adoro los finales felices. Hoy andan como que las mujeres muy serias y los hombres acá muy desatados y que esto y que el otro. Y que la posición así, Pues bueno, usted deja su comentario, déjame saber, manitos. Ay, se me caen los lentes, perdón. Déjenos saber cuál es su posición sexual. Más, pues esa, la que te protege más en esta cuarentena. A ver, usted déjenos ahí su comentario. Y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales de Estudio 21, que se las vamos a estar dejando abajo en la descripción, en la cajita de descripción. Ahí nos puede estar siguiendo y déjenos todos sus comentarios. Y por favor, no sean a los que no saben nada. ¿Entendieron? ¡Sáquenlo de adentro! ¡Déjenlo salir! Y pues bueno, yo me despido de todos ustedes y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!